¿Vas a sacarme de tu vida nuevamente ahora que sabes que Luis Mario no va a casarse con Maribella? ¿Por qué piensas que voy a romper contigo? Porque ya lo hiciste en Puerto Rico, princesa. Por eso. Y ahora supongo que tendrás nuevos motivos para volver a hacerlo, ¿no? Yo mantengo mi promesa de casarme contigo después que me separe de Patricio y encuentre a mi hija. ¿Me estás diciendo la verdad? Solamente la verdad. Gracias, princesa. Por un momento llegué a sentir que podía perderte nuevamente. ¡Ay, mi señor Gatúbela salvaje! ¿Cómo estás, Panchita? Muy bien, gracias a Dios. Buenas. Ay, estoy tan contenta de verla de nuevo. Es que Panchita nunca tuvo una patrona tan divina y tan chévere como usted, porque las demás guanabís son unas víboras perversas. Y puedo comenzar con mi señora la resucitada, para después mencionar a mi señora la divorciada. Y por el amor de Dios, no me haga mencionar a mi señora la esqueleto. Ay, también muy contenta de recrearme la vista con el super mega triple plus ultra papachongo del señor Silvano. Muchas gracias, Panchita. Gracias. De nada, de nada. Rosaura, recuerda que tenemos que ir a la jefatura de la policía. Adelántate tú, yo te alcanzo en el estacionamiento, ¿sí? Te veo luego. ¡Supermago! Perdón, señor Supermago. Cuídese, por favor, que cuando usted lo hicieron, pues, se rompió el molde y ya no hay hombres tan perfectos. ¡Panchita! Sorry. Te veo luego, princesa. Chao. Bye. ¿Lo de princesa fue conmigo? No, ¿verdad? No, no Panchita, no. Cuéntame rápido. ¿Que le cuente? ¿Que le cuente de qué? Lo que pasó entre Luis Mar y Maribella. Ya él le dijo que sabe que puede ver. Bueno, yo ya me tengo que ir. ¿Me vas a dejar sola? No te dejo sola. Te dejo con tu mamá, con Adriana y con la señora Mercedes. A ver. Mira, tú me perdonas la curiosidad. ¿Pero para dónde vas en lugar de quedarte con tu futura esposa? A ver, cuéntame. Bueno, es que voy a ir a comprar los anillos para la boda. Ah, sí, tienes que hacerlo, Rodrigo, porque un matrimonio sin anillos no es un matrimonio. Y también tiene que comprar el vestido blanco, ¿no? No, no. Eso Rosaura me lo va a regalar. Bueno, no olvides que es lo más que amo en esta vida. Regreso apenas pueda. Me la cuidan bien, ¿eh? Claro. Chao. Vete tranquilo. Te vas a casar con un gran muchacho. Sí. Rodrigo es el mejor de los hombres. Pero bueno, ¿cómo es eso de que mi señora la es cieguita? No es cieguita nada. Claro que no es ciega, Panchita. Yo la vi hace tiempo manejando y se lo dije a Luis Mario. Pero claro, él no me creyó. Tuvo que decírselo Caridad para que al fin se convenciera. Ay, pero Dios mío. Con esta noticia usted a mí me deja fría. Me deja como en el sitio. Me deja completamente crazy. Bueno, yo pensé que tú me ibas a decir lo que estaba pasando en la casa Arismendi. No. ¿Qué le voy a estar diciendo yo a usted? Si cuando yo salí de la casa Arismendi, el señor Luis Mario no estaba ahí. Ay, Dios mío. No. De que me la perdí. Si yo hubiera sabido que se iba a armar tremendo lío, me hubiera quedado en la casa. Porque a Panchita le encantan estos aperocos. ¡Le fascinan! Bueno, sea como sea. Maribella ya está descubierta ante Luis Mario. Me alegro. ¡Ay, qué rico! ¡Me alegro! ¡Bien hecho! ¡Plátano hecho! Cruza la calle y sigue derecho. Yo siempre sospeché que la diabla esa estaba mintiendo y no era ciega nada. Lo que pasa es que no pude comprobarlo nunca. Pero se la tengo que dar, mi señora la Gatúbela salvaje. Se la tengo que dar porque lo hizo muy bien. Como una tremenda actriz, el Oscar se va a ganar dentro de poco. Me alegro. Bien hecho, mi señora la Gatúbela salvaje. Bien hecho que mi señora la Poca Luz quedó completamente descubierta ante mi señor Luis Mario. ¡Ay, es que estoy brincando en un pie de la alegría! Porque ella siempre andaba por ahí, dándosele de la gran cosota. Yo soy la modelo de Year, my darling. ¡Ay, sí! Y a mí me trataba como una simple sirvientucha. A mí, mi señora Gatúbela salvaje, a Panchita. Imagínese usted, yo, una sirvientucha, cuando yo soy una auténtica Ríos, Arismendi, Olivares y bueno, Granados también. Bueno, Panchita, yo ya me tengo que ir porque Silvano me está esperando en el estacionamiento. Por favor,
Cualquier cosa que sepas, me llamas. ¡Ay, mi señora la gatúbela! Esa es mi especialidad. Me preocupe y se váyase tranquila, que yo la voy a tener al tanto de todito lo que pasa en la casa Arismendi. Se lo voy a decir todo con detalles. Mi señora querida, la miau, miau. Gracias, Panchita. Bye, bye. Ay, qué rico, me dieron un trabajo sabrosito. Ok, y ahora, Panchita, ¿qué vas a hacer? Tienes que decidir. ¿Te vas a ir a la casa Arismendi a ponerte al día con los chismes o... qué dura está la decisión. O quedarte aquí y hacerle la visita a tu amiga Caridad. Ay, Dios mío, ¿pero por qué entre y dos? ¿Por qué? Tienes que hacerle la visita a Caridad. Panchita, tú no puedes hacerle eso a tu mejor amiga. No puedes. Y después que hagas la visita, vas a la casa Arismendi y te das con furia y de frente con el chisme. Ay, sí, se me hace agua la boca. Como dice el dicho, primero está la obligación y después la devoción. ¡Ah! Te juro que no te estoy mintiendo. Te estoy diciendo toda la verdad. Te juro que no te estoy mintiendo. Créeme, Luis Mario. Yo te creía diferente. Yo te creía honesta. Yo estaba dispuesto sin amarte. Sin amarte. Estaba dispuesto a hacerte feliz. Qué mala suerte, ¿no? Resultaste como las otras. Resultaste como Eva y como Camelia. No, 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 no. Yo no soy como ellas. ¿No eres como ellas? No, no me compares con ellas, no. ¿No? No. Dime cuál es la diferencia. Camelia y Eva mintieron por cínicas. ¡Tú te callas! Ay, ella mintió por amor. Lárgate. 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 Tú y yo vamos a hablar, hijo. ¡Lárgate de aquí! Habla. Habla, quiero la verdad. Háblame. Te estoy diciendo la verdad. Te amo. Te estoy diciendo la verdad. Yo te amo, Luis Mario. El amor no es así, Maribella. El amor no es eso que tú me estás dando. Eso no es amor. Te pido, por favor. Te pido, por favor, que me perdones. Te lo pido, por Dios, que me perdones. Yo te engañé, es verdad, yo te engañé, pero te juro, por Dios, que lo hice porque te amo. Ay, por Dios. Yo te amo, por Dios, perdóname. Perdóname. Señor. ¿Eh? Le gustaría ganarse $50. ¿50 dólares? Sí. Oiga, eso es una fortuna. Sí. ¿Qué tengo que hacer? Lo único que tiene que hacer es quedarse con este lorito para siempre. Ah. Y usted me regala el lorito y usted además me paga para que yo me quede con él. Claro. Oiga, señorita, ese es un lorito especial. Ay, señor. Señor, lo que pasa es que... es que yo me tengo que desprender de él por motivos personales y no me gustaría que él se quedara ahí solo por la vida, sí, de verdad. Sí. Pobrecito. ¿Acepta quedarse con el loro? ¡Claro que me quedo con el lorito! ¡Claro! ¡Ay, señor! Señor, le va a encantar. Él es un loro muy inteligente, sí, sumamente inteligente, parlanchín. Además, habla de todo. Sí. Demasiado. Ay, no. Diría yo. ¿Pero qué es esto? ¡Rosaura, Rosaura! Ajá. ¡Ven a salvarme, please! ¡Ven a salvarme! Y vamos a meterlo rápido aquí para que no se nos escape. Claro, claro, claro. ¡Rosaurita, sálvame! ¡Rosaurita, sálvame! Oiga, ¿qué tengo que hacer yo con él ahora? Ay, lo que quiera, señor. Si tiene mucha hambre, puede... puede desplumarlo, freírlo como un pollo y comérselo. ¡Pero bueno, qué pasa! Sí, de verdad tú eres un lorito inteligente. ¡Ay,
Sí, sí, yo sé lo que voy a hacer contigo para ganarme unos cuantos billetes de más. Nosotros tratamos de encontrarlo. A lo mejor quiere que juguemos a las escondidas. Vamos a seguirlo buscando. ¡Verdoso! ¡Qué idea tan buena tuvo, señora Camelia! Siempre, querida. Nunca más veremos a ese loro cretino y bocón. Nunca más. Dios, perdóname. Te pido por Dios que me perdones, pero todo esto lo hice porque te amo. Porque te amo con toda mi alma, te lo juro. Levántate. Eso no es amor. Eso no es amor. Cuando se ama, uno no miente, Maribella. Uno no engaña. Uno con la persona amada es agua. Agua clara, transparente. No un pozo negro de mentiras. Lo sé. Te pido perdón. Pero créeme que todo esto lo hice por estar junto a ti, por retenerte a mi lado. Porque de verdad yo te amo, Luis Mario, yo te amo. Yo fui muy honesto contigo. Jamás voy a tolerar la traición ni la mentira. Jamás voy a tolerar el engaño. Gata salvaje, con tu pasión. No quiero que te vayas a poner triste porque la policía no nos dieron noticias acerca de tu hija y de la mujer, ¿sí? No me voy a poner triste, porque yo siempre estoy triste. Precisamente esa es una de las cosas que yo quiero borrar con mi amor. Tu enorme y profunda tristeza. Silvano, mi tristeza desaparecerá cuando yo encuentre a mi hija. ¿Por qué en mi vida han tenido que pasar tantas cosas malas? Yo recuerdo que cuando era una muchacha pobre, una simple vendedora de comida, que vivía con mi papá, mis hermanos y María Julia, en una casita humilde, y todos vivíamos de lo que yo ganaba. Vendiendo comida en el día y sirviendo tragos en una discoteca. A pesar del hambre que algunas veces pasábamos, yo era muy feliz. Inocente, pura. No conocía la maldad de la vida, la maldad de algunos seres humanos. Pero ahora esos días parecen estar tan lejos. Princesa, si tú me lo permitieras, si tú me dejaras, aunque fuera así un poquito, créeme que yo te haría muy feliz, muy feliz. Mucho más feliz que en esa etapa de tu vida que me estás contando. ¿Panchita? ¿Panchita? ¿Dónde se habrá metido Panchita? ¡Panchita! ¿Dónde está Panchita? No sé, yo vine a buscarla para ver si íbamos juntos al hospital. ¿Puedes decir por qué hizo eso? Para que no te metas en lo que no te importa. Yo no sé de qué me está hablando. Tú le fuiste con el chisme a Luis Mario de que Maribella podía ver. ¿De dónde sacaste eso tan absurdo? Para empezar, no me toques, señora. Y que Maribella puede ver no tiene nada de absurdo. Yo la vi en el campo marcando un número desde su celular y precisamente la llamaba a usted. ¡Cállate, estúpido marginal! Yo seré un estúpido y un marginal y todo lo que usted quiera. Pero usted es una hiena que permite que se burlen de su hermana. ¡No se atreva! No se atreva a hacerlo otra vez, o me olvidaré que es una mujer. Solamente una mujer, porque de dama usted no tiene ni un pelo. ¡Mátame! No me toques con tus manos llenas de tierra y abono que me ensucias. Y ahora corre a evitar que mi hermano mate a Maribella. ¿Mi Mario va a matar a esa mujer? Sí, descubrió que puede ver y creo que la va a matar. Bueno, ¿dónde está? Está en su cuarto. Vamos, por ahí. No me empuje. Ay, gracias a
a Dios. Estoy tan contenta de que Caridad se esté recuperando. Sí, Calibre. Con el favor de Dios se pondrá bien del todo muy pronto. Es verdad. Pero estoy brava con ella. ¿Y por qué? Por egoísta. Usted sabe lo que es para mí, que ella se haya guardado ese chismote que tenía de que mi señora la poca luz podía ver. No se lo voy a perdonar. Ay, Panchita, no te lo contó porque sabe que tú no eres capaz de quedarte callada. Ay, mi señorita, la poca cosa, ya yo no sé qué hacer con esa mala fama que tengo de chismosa. Si hay algo en esta vida que yo odio con toda la fuerza de mi corazón, ¡es el chisme! Ay, no, sí. Nosotros sabemos que tú detestas el chisme. ¿Un solo chisme? Hola, hola, hola. Buenas, buenas. ¿Cómo están? Hola. Hola, ¿qué tal? Guillermo, ¿cómo estás? Ay, loco de terminar de trabajar para venir a verte. Oye, ¿y cómo sigue Caridad? Mucho mejor. Panchita y yo salimos porque se quedó dormida y no queríamos despertarla. Es verdad. Bueno, yo me retiro porque estoy loca por llegar a la casa de Ismendi para ver cómo están las cosas por ahí. Bye, bye. Permiso. Bye. A ver, Panchita, espérate un segundo, espérate un segundito. ¿Qué dije? No te muevas, no te muevas ahí, no te muevas. A ver, ven, adelante, adelante, date una vueltecita. ¿Qué dije? Una vueltecita, por favor. ¿Una vueltecita? Ay, me encantan las vueltecitas. ¡Qué bárbara! ¿Perfecta? ¿Sí? ¡Es perfectísima! Ay, yo siempre he dicho que Panchita es perfecta. Un poco crazy, pero el tumbao a la perfección. Perfecta, pero... ¿Pero como para qué? Bueno, es que en la agencia de Silvano están buscando a una modelo para un comercial de vino español. ¿Una qué? ¿Una modelo? ¿Para qué? Para un comercial de vino español. ¡Ay! ¿Usted quiere decir que el comercial de la agencia de... ¿Usted quiere decir que yo soy... ¿Usted quiere decir que yo soy la modelo perfecta para el comercial de vino? ¡Claro! ¡Ah! Tú eres justo la modelo que estamos buscando. ¡Ay, justo! Panchita, ¡qué emoción! ¡Vas a ser famosa! ¡Qué emoción! Perdón, perdón, grité muy duro. Ay, es que... Por fin, yo toda la vida only he soñado con convertirme en una modelo famosa. Y por fin mi sueño se va a hacer realidad. Bueno, ¿entonces qué? ¿Acepta ser la modelo del comercial o no? ¿Que sí qué? No lo dudo ni por un segundo. Yo siempre he soñado con convertirme en una estrella. ¡Ekyuno! ¡Ay, sí! ¡Tará! ¡Ay, sí! Te has dado cuenta de lo que has logrado, ¿verdad? En tan solo unos segundos. Has logrado que te odie. Que yo te odie. Ya ni siquiera me gusta verte. Luis Mario, de verdad, no me digas eso. Por favor, no me lo digas. ¿Por qué tuviste que recorrer a la mentira? ¿Por qué te pusiste a la altura de esas arpías? Dime, de Camelia, de Eva, que son unas arpías. ¿Eh? ¿Por qué? Luis Mario, no lo sé. Te mereces todo mi desprecio. ¿Sabes lo que te mereces? ¿Sabes lo que te mereces? Luis Mario, por favor, te pido que no me hagas daño. No me hagas daño. Mi hermano, no. Tranquilo, no vayas a cometer una locura. Esta mujer no vale la pena. Poco me conoces. Él tiene toda la razón. Tú no vales la pena. Y tú también te largas. ¡Vamos, fuera! ¡Que me toque! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se acabó. Que esta farsa se acabó. Mi Mario me odia. ¿No habrá boda? No habrá absolutamente nada. ¡Absolutamente nada de nada! Doña Cruz, Marita y yo estamos muy preocupados. ¿Y eso por qué? Porque no encontramos a Verdoso por ninguna parte. Yo creo que se perdió. Ay, eso está muy raro. ¿Dónde estará Verdoso? No sabemos. No sé. Ok. A ver, toma. Espérate. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Que no haces reír ni a tu abuela! Ay, ahora a fumar bien puro. Oh, Dios, qué mal está. ¡Está abierto! Permiso, patrón. ¿Cómo le va, patrón? ¿Qué haces aquí? Sabes muy bien que desde que te eché a la calle por borracho, no quiero verte ni en pintura. Así que, por favor, fuchi, fuera de aquí, no molestes. Es que yo no vengo a molestarlo, patrón. Lo que pasa es que como yo sé que usted siempre anda buscando animalito para
para comprarlo y ponerlos a trabajar en el circo ese que, y los números que usted tiene en su circo. ¡Pues yo no compro animales a borracho! Así que, por favor, fiche. Patrón, es que lo que pasa es que este animalito es muy inteligente. ¿Y qué sabe hacer ese pajaraco con cara de burro? ¿La cara de burro tienes tú? Yo no tengo cara de burro porque no soy un burro, soy un loro animal. ¡La, la, 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 la! Y este pajaraco habla muy bien, ¡todo bien! ¡Claro, claro! ¡Claro, patrón! ¡Claro que habla muy bien! ¡Por eso se lo traigo! ¡Es muy inteligente! Oiga, ¿cuánto usted me va a dar por el lorito este? ¡No toques, por favor! ¡No toques! ¡No te pegues que no es muy lejos! Por ese pajaraco... ¿Cuánto me va a dar? Con caga de burro te voy a dar... 4x4, 8... Y pedime un cierro. $80. ¡Pero ni un centavo más! ¡Coño, que se me cae todo! ¡Ni un centavo más! ¡Patrón, pero... ¿Sí va o no va? ¿Está bien? Sí, patrón, sí. Trato 8. ¡Largo! ¡Lárgate de aquí! ¡No quiero verte! ¡Fuchi! ¡Dame mi pajaraco! ¡Oh, eres maravillista! ¡Te vas de cabeza! ¡Ay, cagata de burro! A ti te voy a poner a trabajar muy duro en el circo. Y más te vale que lo hagas bien y le gustes al público. Porque si no, te voy a desplumar. ¡Rosaurito, Rosaurito, sácame de aquí, por favor! Maribel ha estado haciéndose pasar por ciega durante mucho tiempo. Acabo de comprobar. Mira, a mí me parece muy bien que esa mujer haya quedado desenmascarada, pero no vale la pena que la castigues. Mira, no te ensucies las manos por esa mujer que no vale la pena. El peor castigo para ella es que tú no la hagas su esposa. Por supuesto que jamás me voy a casar con una mentirosa como esa. Bótala de la casa, sácala de aquí y de tu vida. Esa mujer es una farsante, quítatela de encima para siempre. Y trata de reconquistar a mi hermana Rosaura. Oye, ya es hora que ustedes dos estén juntos de nuevo. No, eso es imposible. Rosaura se acaba de ir de viaje con Silvano a Puerto Rico. Yo no entiendo, ¿sabes? No entiendo cómo una mujer que supuestamente está sufriendo mucho y que le duele mucho que su hija ande perdida se va de viaje de placer ya regresó. Con un hombre. Yo lo sé, la vi en el hospital. Pero eso no quita que se haya ido de viaje. Aunque sea corto, se fue de viaje con pero un hombre. Pero no es lo que tú estás pensando. Rosaura no viajó a Puerto Rico con Silvano en un viaje de placer. ¿Pero qué estás diciendo? Eso de es absurdo. Verdad, fue en busca de su hija. Es la verdad. Alguien le dijo a Rosaura que la mujer que la ayudó en el parto estaba en Puerto Rico. Y Rosaura se fue desesperada para allá con la esperanza de ver a esa mujer y preguntarle si es que sabía algo sobre la niña. Silvano simplemente la acompañó. El verdadero motivo del viaje fue buscar a la bebé. ¿Tía Claudia, Samuel? En el salón del piano. Ah, por favor, lleve la cartera a mi recámara. Gracias. Mi amor, ¿cómo encontraste a Caridad y a Karina? Caridad se va recuperando lentamente, pero Karina sigue muy malita. La única buena noticia es que Rodrigo le pidió matrimonio y se van a casar en unos cuantos días, ahí mismo en el hospital. Bueno, en medio de la enfermedad de Karina, eso la alegrará. Hay otra cosa que te quiero decir. Caridad le contó a Luis Mario que Maribella puede ver y él salió del hospital decidido a enfrentar a esa mujer y a terminar su compromiso con ella. Pero eso es una gran noticia. Sí. Ay, tía, pero es que la noticia llegó demasiado tarde. Antes de enterarme de eso, yo había vuelto con Silvano. ¿Volviste con Silvano? Sí. Le dije que si él aceptaba, yo estaba decidida a casarme con él. Apenas apareciera mi hija, yo estuviera libre de Patricio. Pero si ya habías terminado con Silvano.
¿Por qué volviste con él? ¿Por qué volver a cometer el mismo error? Ay, tía, porque fue un impulso por el anuncio de Luis Mario con Maribella, de su matrimonio. No pensé que Luis Mario se iba a ver libre de ella. Ya te dije que había decidido arrancármelo del corazón. Estaba muy dolida por el anuncio de su próxima boda. ¿Y ahora qué piensas hacer? Nada. Lo que he hecho hasta ahora, buscar a mi hija y nada más. Tía, si mi destino es vivir sin amor, así lo voy a asumir. Me consagraré a cuidar a mi hija cuando la encuentre. Perdí todo en unos cuantos minutos. ¿Cómo pude ser tan estúpida? ¡Fui una estúpida! Yo debí haber cerrado la puerta antes de pintarme las uñas. ¡Claro que fuiste una estúpida! ¡La más estúpida de todas! Dios mío, ¿y ahora qué va a pasar? Eduarda, yo no quiero perder a Luis Mario. Pues eso es lo que va a pasar. Luis Mario no va a querer saber nada de ti. Me fallaste. Lo engañaste, igual que Camelia y Eva. Maribella, olvídate de esa boda. Te pido por favor que no me digas eso. No me pidas. No, yo no me puedo olvidar. Mira, si todo se derrumbó, fue por tu culpa. Eduarda, por favor, ayúdame. Ayúdame para que Luis Mario no me saque de su vida. Tú sola te sacaste por torpe. Te amo, Luis Mario. No quiero perderte. Dios. Luis Mario, ¿tú crees que ya me pueda ir al hospital a ver a mi hermana Karina? Claro que sí. Bueno, oye, no lo pienses más. Bota a esa mujer de esta casa cuanto antes. Chao. Luis Mario, tenemos que hablar. Por favor, escúchame. Ya, déjame en paz. La verdad es que no puedo creer que valgas tan poco. Déjame pasar. ¿Sabes qué? Qué bueno que no somos hermanos. Es la primera vez que me alegro de eso. Qué bueno es ese muchacho al pedirle matrimonio a Karina, sin importarle que ella, pues, esté a las puertas de la muerte, ¿no? Ay, y bueno, la pobre Karina, si no logra salvarse, al menos morirá con la alegría de haberse casado. Es tan bonito el matrimonio, ¿verdad? No siempre. Sí, claro. Claro, lo dices por ti. Tú no eres feliz con Iván, mi amor. Iván no me quiere. A pesar de yo haber hecho todo lo posible por ganarme su amor, no me quiere. ¿Te trata mal? No, eso no. Pero yo le soy indiferente. Ayer, por ejemplo, dormimos separados, cada uno en su cuarto. A Iván no le importa que yo le vaya a dar un hijo. Él no hace ningún esfuerzo por quererme. Él sigue tan enamorado de Jimena como el primer día. Ay, mi amor, yo me siento tan culpable de haber insistido en que ustedes se casaran. Tan culpable de verte así infeliz con Iván. En definitiva, en el mundo hay miles, millones de madres solteras y tú podías haber sacado adelante a tu hijo tú sola sin tener que amarrarte a un matrimonio sin amor, pero también yo tenía la esperanza de conquistar a Iván. Pero no, ya esas esperanzas las perdí. Él nunca me va a querer. Te noto muy tranquila a pesar de que Luis Mario y la modelito anunciaron su boda. Por supuesto que estoy muy tranquila. Maribella Tovar no va a casarse con Luis Mario. Eso te lo juro. No quisiera herirte porque eres mi amiga. Pero Luis Mario hace mucho tiempo que dejó de ser tu hombre. En realidad nunca lo fue a pesar de que estuvo casado contigo. Él nunca te quiso. Yo sé que Luis Mario no me amaba. Pero legalmente me pertenecía. Él estaba obligado a estar al lado mío por el supuesto hijo que yo le di.
Lamentablemente, esa patraña del hijo se descubrió. Porque de lo contrario, Luis Mario estaría conmigo. Tu divorcio con Luis Mario no tardará mucho tiempo. A lo sumo, unos cuantos meses. Tarde lo que tarde, Luis Mario no se va a casar con Maribella Tobar. Esto te lo juro. Luis Mario no será de otra mujer que no sea yo. No me importa si tengo que matar. Estoy decidida a asesinar a Maribella. Y también mataré a la gata salvaje si se atreve a cruzarse otra vez en el camino de Luis Mario. Gata salvaje, con tu pasión. Gracias por estar a mi lado cuidándome durante todo el día, mi amor. No tienes que agradecerme nada. Tú sabes que yo te quiero mucho. Tú me has cuidado a mí desde que yo era pequeña. Guillermo también vino a interesarse por tu salud. Ay, tan bueno el joven Guillermo. Me hubiera gustado verlo y agradecerle su interés por mí. Caridad, hay algo que quiero preguntarte. Algo que hasta miedo me da preguntarte. ¿Miedo, hija? ¿Qué es lo que tú quieres saber, mi niña? Si Maribella sabía que tú la habías descubierto, Eduarda tenía que saber que tú estabas al tanto de todo. Así es. Mi amor, ¿a dónde quieres llegar? No quisiera preguntarte esto porque Eduarda es mi hermana. Pero como siempre ha existido el rumor que Eduarda tuvo que ver con la muerte del papá de Rosaura, pues... ¿No has pensado que quienes te atropellaron pudieron ser Eduarda y Maribella? Ay, hija, yo... Dime, Caridad. ¿Tú lo has pensado? Sí, hija. Lo he pensado. Pero no he querido comentarlo con nadie. Mi amor, yo no puedo acusar ni a la señora Eduarda ni a la señora Maribella sin tener pruebas. Esta es la primera vez que hablo de mis sospechas con alguien. ¿Entonces sospechas que una de ellas pudo haberte atropellado? ¿O las dos? Para callarte. Ay, hija, es posible. Pero es mejor no decir nada, mi niña. Yo no puedo acusar a nadie de intento de homicidio sin tener las pruebas, hija. Maldita la hora en que Luisana entró en la habitación y no pude envenenar a esa imbécil de Caridad. Debí volver y cerrarle la boca para siempre a esa mujer. Ay, fue un error imperdonable no haberla matado. Ay, Griselda, tengo ganas como de cambiarme el look. No sé, de hacerme algo, cambiarme el color del cabello. Ay, señor Camelio, usted se ve tan linda de rubia. Sí, yo sé que me veo divina de rubia, pero de vez en cuando es bueno cambiar. ¿Por qué entran a mi cuarto sin tocar la puerta? Te estoy dando una cucharada de tu propio chocolate. Tú siempre haces lo mismo, ¿no? Entras a mi recámara sin tocar. Pero ¿sabes qué? No vine a hablar de eso. ¿Qué quieres? Y dímelo rápido porque no soporto tu presencia en mi cuarto. Después le dejas un olor a gentuza. Uy, a gente barata. Óyeme bien. Los niños me dijeron que Laura está desaparecida. A lo mejor Camelia le hizo algo. Como el otro día. Quiso ver al pobre lorito en la piscina. No seas hocicona y cierra el pico. Mi hermana no es hocicona ni tiene pico. Te lo voy a decir claramente, Camelia. Pobre de ti como te hayas atrevido a hacerle algo al loro. Pobre de ti. ¿Qué? ¿Me estás amenazando? Sí, te estoy amenazando. Cuídate mucho de haberle hecho algo al lorito. Ay, señora Camelia, ¿qué vamos a hacer si se descubre que nosotras nos llevamos al loro feo de la casa y se lo entregamos a un mendigo? No va a pasar nada, Griselda. Nadie puede acusarnos, porque nadie nos vio.
vengo del hospital y ahí me enteré de que usted no está ciega nada. Cuénteme, ¿el señor Luis Mario ya se lo reclamó? Por favor, Panchita, no tengo ganas de hablar. Déjame sola. No, no me diga nada, no me diga nada, que ya no es necesario. Porque por el llantén que tiene, me imagino que ya se le descubrió el teatrico que tenía. ¿Ah? Bueno, como dice el dicho, en la vida unas son de cal y otras son de arena. Y mientras usted llora y llora, porque le descubrieron que no es y nunca fue Never in the Life, mi señora la poca luz, yo, Panchita la sabrosita, estoy a punto de firmar un contrato de este gordo con una agencia de modelajes para ser la estrella principal de un comercial de vino español. ¿Qué tal? ¿Cómo le quedó ese ojo? Bueno, lo importante ahora no es lo del comercial. Yo quiero saber de lo suyo. Ay, cuénteme, por el amor de Dios, porque me muero de la angustia. Usted no puede ser tan egoísta de guardarse este chisme. ¿Qué fue lo que le dijo el señor Luis Mario? ¿Qué pasó? Porque me imagino que reventó. ¡Bueno, ya basta! Basta. No quiero oírte. No pienso decirte absolutamente nada. Así que lárgate de aquí, Panchita. Uy, espérese un momentico ahí. Usted no me dé órdenes. Porque si no se ha dado cuenta todavía, a usted le agarraron en la tremenda mentirota. Eso quiere decir que la van a sacar de esta casa. Eso quiere decir que tú te sales de aquí. ¡Pero cuál es la jalea! ¡Pero esta mujer se lo vio loca! ¡Que no me empuje, le dije! Porque usted aquí no es nadie. ¡Lárgate de aquí! ¡No quiero oír nada! Ay, después llaman salvajes a mi señora la gatúbela. Ay, más salvajes son otras. Ay, la ex ciega, esa casi me arranca los brazos. ¿Y para qué? Para absolutamente nada. Ay, no pude sacarle niñez de información. Ahora no tengo nadie que me cuente el chisme. Panchita, estás caótica. Pero yo no me puedo quedar con esta. Yo tengo que saber qué fue lo que pasó. Ay, lo que me faltaba para culminar mi día perfecto. ¡La puerta! Ay, ay, ay. Ay. ¡Ya voy! Hola, Panchita. Ay, hola, hola, mi señor Mangazo. ¿Cómo está usted? Bien, bien. Ay, caramba, es como demasiado para Panchita verlo dos veces seguidas en el mismo día. Es demasiado para esta anatomía tropical caribeña que sí tiene tumbado, ya usted sabe, y para mis glaucos ojos. Dígame, ¿viene a verme a mí? No, Panchita. Vengo a ver a Maribella. Gata salvaje, con tu pasión. Quiero estar sola, no quiero ver a nadie. Con permiso, mi señora la exeguita. No me vaya a volver a botar. ¿Cómo te atreves a volver? Pero es que tengo que decirle que tiene visita. Es que no entiendes. No quiero ver a nadie. ¡Vete! Pero es que... A mí sí me vas a recibir, Maribella. Silvano. Permiso. ¿Qué haces aquí? Ya me enteré que nunca estuviste ciega, Maribella. Estuve ciega, Silvano. Pero tan solo unos cuantos días. Veo. ¿Y por qué mantuviste esa mentira durante tanto tiempo, Maribella? ¿Cómo fuiste capaz de hacer algo así? Por favor, Silvano, no me reclames nada. De verdad, lo hice por amor. ¿Por amor? Maribella, en nombre del amor, ese tipo de cosas no puede justificarse. Además, tú siempre fuiste una gran mujer. Una mujer inteligente, honesta, de muy buen carácter. Entonces, ¿cómo es posible que hayas llegado tan lejos, Maribella? ¿Acaso no te avergüenzas de lo que hiciste? De verdad, Silvano. Si viniste a...
llamarme, a restregarme en mi cara mi error. Te pido por favor que me dejes sola. Vete. No. Sí, sí, no, sí. No, no me voy. Te pido por no, favor. No, no me voy porque tú sabes muy bien que a mí me duele tanto como a ti todo lo que te está sucediendo. Pero es obvio que después de descubrirse tu farsa, Luis Mario no querrá saber nada más de ti. Querrá sacarte de su vida para siempre. Y es una lástima, Maribella. Es una lástima que en nombre de un supuesto amor hayas llegado tan bajo. Estás tan equivocado, Silvano. Supuesto no. Porque en verdad amo a Luis Mario. Y en verdad me enamoré de él. Como jamás logré amarte a ti. Nadie. Nadie tiene ningún derecho a reclamarme nada. Y si yo volviera a nacer, volvería a mentir de la misma manera. Es lamentable, Maribella. Es lamentable. Yo siempre tuve un alto concepto de ti, muy alto. Y te juro que es bien decepcionante que después de tantos años tenga que descubrir que tú no eras la mujer que yo pensaba que eras. No tienes ningún derecho, ¿sabes? No tienes ningún derecho a atormentarme. Ahora déjame sola. Vete. Vete, Silvano. Lárgate. No quiero verte. No tengan miedo que Lorito va a aparecer. Camelia es mala. A lo mejor le hizo algún daño a Verdoso. Más le vale que no se atreva. Ya, rico. Dale. Mayrita. Leobardo. Salga, por favor. Adelante.